Muy buenas a todos, soy Yacios. Estamos aquí hoy en un nuevo vídeo y os voy a traer mis primeras sensaciones sobre el mando de PlayStation 4. Aquí está el DualShock 4, creo que se llama así, no lo sé, no estoy muy seguro. Y bueno, intentaré trasladaros mis primeras sensaciones cuando lo toqué por primera vez, jugando con él bastantes horas, porque en estos 2 días que ya tengo la consola, pues he jugado bastante. Y bueno, a simple vista, cuando veis el mando, parece que, no sé, que está hecho como de goma, pero está hecho con un material muy resistente y hace al mando muy 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 robusto, lo cual me gusta mucho. Es un mando de peso que está muy bien, pesa mucho más que el de PlayStation 3, yo creo, y mucho más resistente que el anterior mando, así que en eso Sony ha acertado. También me gustan estas hendiduras aquí, no sé, no lo vais a apreciar, pero en estos gatillos hay unas hendiduras para los dedos y se hace mucho más cómodo estos gatillos a la hora de pulsarlos y de jugar con ellos. Los materiales también son buenos, robustos. Bien, otra cosa que incluye el mando es este material por detrás del mando, que sirve para que si estamos jugando mucho tiempo y las manos nos sudan, pues no se nos resbale el mando. Otra cosa más, la cruceta está bien, a mí me gusta la cruceta. Los botones siguen siendo iguales. Y una cosa que no me gusta del mando son los joysticks, ya que el material con el que está hecho, no sé, pero creo que al final se va a acabar desgastando. Creo que se va a acabar desgastando y no me gustan, es algo que no me gusta del mando, estos joysticks. Prefería los de PlayStation 3. Después, el panel táctil, que no sé para qué sirve todavía o qué utilidades tiene, porque de momento no lo he utilizado para nada. Botón Option y Share, que bueno, están situados aquí y a mí, pues a la hora de pulsarlos, pues me equivoco, porque en PlayStation estaban situados aquí, el Start y Select. Estos dos botones los sustituyen al Start y al Select y me equivoco bastante, pero bueno, calco muchas veces el panel táctil. Aquí este otro botón. Y bueno, mira, lo acabo de pulsar y se acaba de encender esta lucecita, otra novedad, que esta lucecita nos indica cuál es nuestro mando. Acabo de encender la Play desde aquí. Bueno, ahora se apagó porque lo tengo sin batería. Vamos a volver a darle. Bien, a ver. Ahí está. Estamos aquí, la tele la tengo allí y estaba colocando el mando. Nada, lo tengo sin batería. Pero bueno, aquí se ilumina la lucecita y nos indica qué mando es. Si tuviéramos otro mando, pues estaría iluminado en otro color y bueno, esas historias. Cuando carga, se ilumina en rojo, creo, porque ya lo cargué alguna vez. Y bueno, otra cosa más. Por aquí tenemos el para colocar los cascos. Y bueno, voy a tomar un poco de Colacao que se me está enfriando. A vuestra salud, ¿eh? Está muy bueno el Colacao. Yo soy de Colacao, no de Nesquik. Caray, está caliente. Hay que esperar un poco más. Aquí hay competencia también. Colacao y Nesquik como PlayStation y Microsoft. Bueno, seguimos. Y última cosa. Una cosa que cuando vi el mando por primera vez ni me percaté. Me percaté a la hora de jugar, jugando al Resogun, ese juego de PlayStation Network gratuito
para los usuarios de PlayStation Plus. Un juego muy recomendable, por cierto, la verdad que muy, muy bueno, un espectáculo visual completamente y muy, muy, muy adictivo. Un matamarcianos adictivo total, total. Y cuando lo empecé a jugar, el juego empieza y sale una voz que dice Save the last humans. Y de repente veo que sale la voz del mando. Digo yo, caray, ¿esto? Quedé flipado, quedé tela. Y bueno, aquí tenemos un altavoz, un pequeño altavoz, que esto ya lo incluía el mando de Wii, así que Sony ha copiado un poquito, pero es un altavoz muy muy bueno, mejora 100% al de Wii, porque el sonido es muy buenísimo, parece un sonido, no sé, como envolvente, lo oyes perfectamente, como si fuera de la tele, la verdad que buenísimo este altavoz. Y nada más, voy a dejar ya este pequeño análisis, porque por aquí arriba me viene un pequeño rabbit que me quiere robar el mando. ¿A dónde vas? Que te he visto, Sam Fisher. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta luego, gamers. Vamos a darle el último trago, que está muy bueno, colacado. Hasta luego.